llegó. Ya llegó. La aplanadora del espectáculo. La aplanadora del espectáculo. A la tarde. A la tarde. La traición de la familia Ford. Paloma está a un paso de saber la verdad. ¿Es hermana de Ricardo? ¿Cómo hizo para encontrar el cuerpo de Carlos? Toda la verdad. De un caso de película. Paloma está a un paso de saber la verdad. En instantes. En instantes. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. ¡Cancho! No, ¡qué lindo! ¡Vamos! Sí, estamos bien arriba. Es lunes y nuestro cuerpo lo sabe. Estamos acá y te vamos a acompañar hasta las 18 horas. Mis compañeros y compañeras, ¿bien? ¡Contentos de estar laburando un lunes! Pero claro, sí. Y los temas que tenemos, mamita querida. Bueno, recién arrancábamos. Hoy te contamos toda la verdad acerca del ADN de Paloma Ford. Lo que no sabes, hoy te lo vas a enterar acá. Pero antes, chicos, acaba de... Al mejor estilo a la tarde. Ay, tenemos todo listo de una manera, pero llega la información de último momento. Imagínense quién la trajo, ya se van a enterar. Hay escándalo con un Martín Fierro. Y no es cualquier Martín Fierro, es el Martín Fierro... International. Es el que se hace en Miami. Diego Esteves, vamos. Primera edición del Martín Fierro Internacional. Y lógicamente todos saben dónde está el peso, por las nubes. Y allí quieren ir los famosos para vivir en dólares, justamente. Pongamos otra imagen, un avión, ¿eh? Sí. Un avión, un charter, una fila priva de famosos y no entran todos. No, no entran todos. Como en las ternas. Claro, ya se escuchan las turbinas del avión, la azafata que empieza a dar indicaciones y los que están últimos en la fila desesperados. Sí. Va a haber que poner esos empujadores, viste, de subte oriental que meten a todos a la fuerza, pero no se puede porque está todo por cumplir. Explota el teléfono del hombre que mira para abajo y no se quiere hacer cargo de esto. Es Luis Ventura. Porque más de 100 llamados... De famosos, ¿100? Todos ellos de primera línea. Pero que implorando. Yo iba a decir mangueando. Luis Ventura. No. Please. Please, Luis Ventura. I want to go to Miami. Miami. Y él, cabrón. Ante todo le voy a decir a Diego, empieza con un error. No es internacional. No, yo lo es dije. Es Martín Fierro. Sí. Latinoamericano. Bueno, pero es internacional. La diferencia es la siguiente. ¿Cuál es? Se premia todo lo latino del continente americano. El internacional... Sí. Hay otro. ¿Hay otro? ¿Que ya lo estás preparando? Se va a hacer el año que viene en Las Vegas. ¿Otra primera? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Gorro, bandera y hincha! ¡Tenemos de todos los colores, mamita! ¿Esto qué significa? A ver, sí, Dianita, te querés ir a los dos. ¿Esto qué significa? ¿Que hay Ventura para rato en Aptra? ¡Claro! ¡Está tirando que vas a hacer el año que viene! ¡Muy bien, Matías! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡Hay tongo! ¡Hay tongo! ¡Un aplauso para nuestro compañero! Esta comisión termina su segunda gestión en diciembre y deja para la próxima directiva, deja la puerta abierta para que negocie y cierre el internacional. Está ya negociado, falta... Es tu ancla. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Cuándo son en las diciembre, elecciones? 15 de diciembre. Dejas el ancla para la... Tenés más reelecciones que un varón del conurbano, Luis. ¡Qué sindicalista! Algo bueno debo haber hecho. Totalmente. ¿Nos mostrás un poquito esa...? Contalo vos. Ahí está. Lenos. Bueno, ahí está. La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas tiene el agrado de invitarlo... Espera que este es mi perfil. A la ceremonia correspondiente a la primera edición del Martín Fierro Latino Miami. ¡Querido Miami! Ricardo estaría. Sí, Ricardo sería el primer invitado. Capaz a los hijos. Martín Fierro Latino Miami, que se realizará el lunes 27 de noviembre de 2023 en el Teatro Manuel Artime, 900 de Miami, Florida. Lo que no dice ahí es la capacidad del teatro y en realidad la capacidad económica de la organización para poder llevar a todos los famosos que quieren igual, ir. Más o menos te hago una cuenta. Qué bien, Ventura. 200 famosos implorando. De esos 200, con suerte van 30. Pero, espera. No, no seas así de malo, Diego. Cada vez estás más malo vos. Cada vez me pone malo. Es que los colmillos te van llegando más hasta el escritorio. Para un segundito. Yo tengo una pregunta igual. ¿A usted le parece que a una presentación donde canta
Maluma. Ah, bueno, yo quiero donde canta Diego Torres. Ah, ok. Una presentación donde la madrina Maluma va a ser Susana Jiménez. Una presentación donde está invitada Mirtha Legrand y me pongo dos fichas para llevarla. ¡Va! Una presentación donde los candidatos de conducción son... En primera, Mirtha, ¿no? Sí. Pampita. Sí. Juanita Viale. Sí. Y Ángel de Brito. Esos son los candidatos para tomar la animación de lo que es esta entrega. Ah, no está cerrado todavía. ¿Eh? ¿No está cerrado? Pampita, casi te diría que sí. Casi te diría igual, que sí, porque te diría que sí. ¿Y qué pasa con eso? Y bueno... Hay que llorar más quiero, para les ir. Quiero decir que APTRA, antes del Martín Fierro latinoamericano, el día 2 de noviembre, entrega los premios de televisión de cable en Parque Norte. Uh-huh. Y entonces estamos abocados a la prioridad, que es esa entrega, y el 27 de noviembre viene el latinoamericano. Sí, sí, escúchame, espera, un segundito, Dianita. Porque, claro, es una de las primeras veces que hablas, o la primera vez que hablas de este No Martín he hablado, Fierro, pero como está latino, hablando todo el mundo y se están diciendo muchas imprecisiones, bueno, muchas desinformaciones. Te estás como atragantando con la información, Ventura. Bueno. Estás tirando todo junto. Vamos de a poquito, ¿eh? Vamos cocinándolo de a poquito porque realmente nos encanta hablar del Martín Fierro. Y este, además, es el Martín Fierro latino en Miami, donde se va a premiar a todos los artistas internacionales. Canta Maluma, una cosa de loco. Bueno, ¿cuál es el problema? Porque acá Diego habla de un charter con capacidad para... ¿Cuánta gente, Diego? Para 30, 30 famosos, pues. El avión tiene 30 más capacidad, famosos. Pero un segundito, espera. La información, Diego, que tengo yo, 30. Sí, pero, Ventura, pero vos necesitas llevar pero, famosos. Ver, pero Diego... ¿O no, de acá? Yo te explico. Diego está pensando con una cabeza argentina. El premio es argentino. Soy de cabotaje. Te está diciendo eso. El premio es argentino. Besos, Diego. Te lo dijo. Que empieza a convertirse en un premio de exportación. ¿Por qué? Porque esto se está cobrando en dólares. Sí. Que van a entrar a la Argentina. Es plata que APTRA cosecha en el exterior y se paga acá. Y los famosos premio, lo saben. No, pero no es un premio para argentinos exclusivamente. Es premio para... De hecho, va a estar... Gloria y Emilio Estefan. Claro. Va a haber gente internacional. Cada vez nombres más importantes. Por favor. Y bueno, pero que espera, van a ser premiados. Latino, además, van a tener que subir a recibir la estatuilla. Pero, y claro, no se puede premiar todo argentino. Claro. No, no, por eso no, le estás diciendo a los famosos que quieren ir y no vas a invitar. No, es que hay muchos famosos. Y voy a decir, porque hay mucha gente que, como ella, muchas veces sigue palmo a palmo todo el tema del Martín Fierro en la radio, Marina Calabró. Quiero aclarar que el pasaje y su estadía la paga ella. Ah, ella eso se paga, ahí está invitada, pero ella se paga el viaje y la estadía. A ver. Entonces hay gente que me reclama diciendo, Marina Calabró no es socia. Es cierto, no es socia, pero también se garpa. Claro. Podemos tratar de entender algo, Luis. Vos extendés invitaciones y en la invitación hay gente que sobreentiende que entonces la invitación viene con un pasaje aéreo. ¿Es eso lo que quieren plantear? Hay gente que me dice, ¿por dónde vos... paso a buscar el pasaje? ¿Qué pasaje? Claro. Perdón, okay, perdón. A ver, yo me pongo del lado de Ventura. Si en el mes de julio, cuando fueron los premios Martín Fierro de la televisión, que fue una gran fiesta, no te daban entradas, no había un lugar para estar en la mesa, imagínate si te van a dar un pasaje para Miami. A nadie le vas a dar un pasaje. Pero los invitados, claro, los 30, ahí va a haber 30 invitados que van a ir... No. Perdón, digamos, los invitados sí, están invitados y lo absorbe los productores de este evento, que los hay. No APTRA, es bueno aclarar APTRA también produce. ¿A quién hay que llamar, Luis? Danos el teléfono. Claro. Es muy simple, hay que llamar a Semanario Argentino, ahí está Posedente. Okay. Hay que llamar a Diego Suárez, que está en la Argentina. Pero, perdón. Y hay que llamar Rodolfo, el apellido no me acuerdo. Es el productor que hizo la miniserie y el documental de Juan Martín del Pero Puerto. Escúchame, Ventura, si este va a ser un premio internacional, el jurado entonces que va a votar a los premiados no es solamente los miembros de APTRA. Hay gente internacional. Digamos, va a haber un jurado internacional. No. ¿Ah, van a votar los miembros de APTRA? Somos de exportación. Hay famosos, claro, que no creen, Cari. Ah, claro, porque aparte se van a alzar con la estatuilla argentina. Que y es Messi la va a estar. Del Martín Messi Fierro va a estar porque la información es que Messi... Messi, yo te cuento. Messi en realidad tiene que pasar a buscar una estatuilla que se le debe, que está en APTRA, y se lo va a llevar
si él se hace presente, va a ser invitado, él y su familia. Se le va a entregar ese premio que ya lo ganó, que pero es el, la frase, anda para allá, bobo. Ah, perdóname. Ganó el Martín Fierro Digital a principios de este año en el SASO. Pero, a ver, yo no quiero reflotar viejas rencillas. Ay, te tengo miedo. El 99,9% de nuestro tiempo juntos, dentro y fuera del aire, siempre fue bueno, con excepción de ese 0,01%. Ay, miedo. Cuando invitaste a todos menos a tus compañeros de programa al Martín Fierro, hasta ahí sé que estaba... No estaba al alcance de tu mano, pero desde casa, y todos mis compañeros sintieron lo mismo, nos indignamos cuando vimos al Mago Sin Dientes. Lo único que te pido... Perdón, antes que sigas, pará. Antes que sigas. Escuchar de tu boca que no va a ir. Perdón. Con todo respeto. El Mago Sin Dientes ya se compró pasaje, ida y vuelta. No, bueno. No, pará. Y reservó. Reservó hotel. Listo. Pero está bien. Ventura, hay algo que no se entiende. Muchachos, eligieron la profesión, empiecen a hacer magia. Pero, a ver. Claro, por eso el Mago Sin Dientes sabe hacer el truco. El Mago Sin Dientes ya tiene su pasaje y su estadía paga. Sí. Bueno, alguien más también ya tiene eso, ¿eh? Redoblemos la apuesta. Sí. Si yo me pago el pasaje y la estadía, ¿consigo invitación? Uy, no conseguí. Chau. No te gastes. Yo les quiero decir. No me invitaron al de acá, no. Me van a invitar al de Miami. No, es que no, Diana, pero ya nos estás equivocada. A ver, Ventura. Estás equivocada porque va a haber, supongo, estamos hablando de un teatro de cerca de 1000 butacas. Estamos hablando de un teatro acostumbrado a recibir este tipo de eventos. No veo por qué una profesional de las comunicaciones Argentina no pueda pasar. Por supuesto que sí. Pero no te haces el tema cargo. De la llegada. Pero le pasás la pelota a otro. Te está preguntando a vos. ¿Va a poder entrar? Sí. Ahí está. Ah, sí. ¡Vamos! Diana, porque además, infierno, para, además, ¿por qué habría diferencia entre Diana, por ejemplo, y Marina Calabro? Que también se está pagando el pasaje y se está pagando la estadía. ¿Por qué entraría Marina Calabro y no entraría Diana? Perdón, ¿y a quiénes le van a pagar el viaje y la estadía? Ventura. Sobre todo nominados. Claro. Nominados, conductores del evento, digo. Miembros de APTRA, todos sí. Ellos. La invitación te incluye acá el viaje y la estadía. Acá hay una condición inhibitoria. La visa. Ah, claro. Claro, es muy claro. Elegante no puede ir. Por ejemplo, Elegante no puede ir. Sale por Zoom. No, por Zoom. Pero hay alguien que sí quiere ir, 27 de noviembre. ¿Quién? Wanda. No llegan a Pará, ¿no era que lo iba a conducir Wanda? Claro. ¿No? ¿Qué quedó? Otra persona. Y pero arregló ahora en la televisión italiana para hacer el Bailando. Ah, claro. Porque no puede, pero ella era la conductora natural. Ella lo dijo públicamente esto. Sí, es verdad. Y a la tarde va a estar nominado. Nosotros cubrimos temas internacionales. En el Ayuda a Memoria. Perdón. Iglesias. En el Ayuda a Memoria está. Ya me invitaste. Ah. ¿Cuáles son las ternas? Quiero cubrir. Las ternas argentinas. Bueno, ahora no sé. Tengo, discúlpeme. Los amigos yo tengo de en la cabeza. ¿Qué otra cosa? Martín Fierro de Cable, Martín Fierro Latinoamericano, Martín Fierro de la Moda. Entonces no, tengo no, nos un querés cóctel. Evadir con tantas cosas. No, pero eso hay comisiones que van llevando adelante, digamos, todo okay. este rubro de... Pero hay series. Votan los miembros de APTRA. Los miembros sí. De APTRA Argentina, no hay sí. Una comisión especial internacional. No. Y los miembros en la de moda APTRA sí. En la moda sí. Ah, no, porque digo, están al tanto de la programación en de la moda países. Sí. En la moda sí, porque ahí técnicamente, a ver, lo que es la programación latinoamericana, de una u otra manera uno recibe las programaciones. En la moda no, ahí tenés que expertos, hacer claro. Una evaluación previa, técnica de moda, uh-huh. A partir de lo cual después sí vota el socio de APTRA. Bien. Ventura, ¿qué tenés en esa carpeta amarilla? Y acá hay rubros. Que no los puedo mostrar. ¿Cuánto misterio? Queremos saber. No podés mostrar. Uno. Ay, míralo. Ay, tiene muchos papeles. No toques. Pero uno así de medio de lejos no se puede, una cosita así. No, porque después me hacen zoom ustedes. ¿Ven? Ahí está. Ahí mira. Congélalo. Es una ayuda. Igual podrías cambiar por una tablet ya, Ventura.
Ya no. En Miami no estés con el papel. Mirá, y la carpetita. A Martitani, que fue el que hizo el estadio de Vélez. Pero le pasa con el cuadernito, Ventura. ¿Sabes qué? Una libreta. Una libreta de almacenero y mirá cómo está Vélez. Enrique el Antiguo parece con la carpetita. Bueno, a ver, tenemos información de último momento. Sí, porque hay alguien muy cercano al señor Luis Ventura, sí, que ya tiene la visa preparada para estar en esa ceremonia. ¿El mago sin dientes? No. Hay alguien que ya encendió motores y que dice, esta vez no me quiero perder esa fiesta. Eso sí, Ventura, ¿estará contento con la presencia de Jorge Rial? ¡No! Jorge Rial no va a ir al Martín Fierro de Miami. Yo tengo acá el entorno. Sí, solo te voy a decir una cosa. Me está diciendo que podría ir Jorge Rial a tu fiestita. Solo te voy a decir una cosa. No, no va a ir. ¿Cómo va a ir? Grabalo y ponele fecha. A ver. Rial no tiene el coraje para ir. No. Ay, qué malo. ¿Por qué? Está invitado, pero está invitado. Porque acá hay proyección Ventura de que podría llegar a ir. ¿Está invitado? Te voy a decir una cosa. Puede ir en situación que se va a premiar una condición y una calidad que tiene el programa Intrusos, del que él formó parte en ese momento. Claro, él condujo. Pero puede ir también Florencia de la B. Pero no puede ir. Pero a ver, no seamos también, me parece, no nos pongamos ciego con una realidad. Intrusos era Ventura y Rial. No, en su principio. Era ¿cómo Rial? Que no? ¿Rial? No, no, bueno, Rial. Entonces tiene que ir, es el conductor que hizo por un problema de él. La invitación ya fue cursada. La invitación, sí, si él está. La invitación va a estar. ¿Se la puedo llevar yo a la radio? Sí, llévasela. Ay, qué bueno. Me encanta la nota, Mati. Llévaselo, llévale la invitación y ya que estás, quedate en Argenzuela con él ahí. ¡No! ¡Te está echando! Ahí está el punto. Es una relación que por un premio también sigue. Ahí te vas a sentir muy cómodo. ¿Pero por qué decís eso, Ventura? ¿Por qué? ¡Qué ninguneo! Espera, para. ¿Por qué saliste con los tapones de punta, Ventura? Es una devolución. De gentileza. De gentileza. ¿Y por qué no podrías recibir vos la estatuilla que durante tantos años formaste parte? Porque de Porque yo no recibo ningún tipo de estatuilla. Ni de secreto verdadero, ni bueno, de la secreto tarde, porque no, no. Porque es una medida mía. Para todo. Fantino, te hago un homenaje. Escuchame una cosa, estás diciendo que entonces a la tarde nunca va a ganar un Martín Fierro porque vos sos el presidente de ¡Ah! ¡En la piedra! ¡No, en la piedra! A ver. No, por favor. Yo te quiero decir una cosa. Yo no digo que no vaya a ganar el programa donde yo participo. Yo lo que digo es que yo no subo a recibir nada. Yo no me quiero ganar nada. Nunca fue nominado en ninguna terna. Nunca me premiaron. Lo único que hago es el discurso de apertura y después cuando me muestran la puerta me rajo. Bueno, pero esta vez me parece que vos tenés que darte cuenta que estás logrando un montón de cosas con este premio. Y tenés que dejar los rencores de lado, Ventura. Es la oportunidad de que también puedan unirse dos potencias. ¿Pero qué rencor? Porque me están escribiendo por qué Ventura sigue enojado con Rial y que no vaya a la premiación. No, sí, ¿qué vaya? Discúlpame. Creé un vínculo. ¿Querés que te con todo? A ver. Son dos potencias. La violencia verbal de la que puedo ser. No. No es necesario. No, Luis. El que me pegó el bolero en el culo fue Jorge a mí, no yo a él. Es al revés. No es de mi parte, es de la otra parte. Entonces... Bueno, vos tampoco fuiste un gatito mimoso, Ventura, con Rial. Pero hay gestos de grandeza. Sí, pero las placas las ponía vos, ¿viste? Ventura, yo no. Pero estoy acá. Gestos, Luis, hay gestos de grandeza, ¿eh? Porque a veces cuando te traicionan y vos vas al pie y mostrás... grandeza, en este caso, si lo invitás, pese a lo que vos considerás una traición... Perdón, yo te voy a decir una cosa. Sí. ¿Usted se acuerda cuál fue mi primer premio como presidente de APTRA? ¿Se acuerdan del primer martirio? No se acuerdan. No, porque... ¿Saben no sé a quién se le rindió homenaje? No, ¿a quién? Yo no me acuerdo, perdón. No. ¿A quién? Gerardo Sofovich. Ah, y no tenías una relación a eso. Yo había dejado de hablarme con Gustavo. Exacto. Y... lo llamo a Gustavo, me dice, está en Holanda, lo llamo a Holanda y le dije que quería hacerle un homenaje a Gerardo. Con todas las barbaridades que nos dijimos con Gerardo. Gerardo me dijo a mí y yo le dije a él. Sí. No obstante, me parecía que el homenaje que los socios de APTA pedían era merecedor de un homenaje. Y yo dije que ¿y sí. ¿Y por qué Rial no? ¿Eh? ¿Y por qué a Rial no? Y si yo no estoy diciendo que no.
No, la habilita no, que la habilita. Después que vote el socio. Claro. Después que vote el socio. Perdón, el Martín Fierro de oro a Jorge Lanata, ¿en qué gestión se le dio? La tuya. La mía. ¿Se acuerdan cómo estaba yo con Lanata? La peor de las relaciones después del famoso... El señor Beto Casella fue premiado en mi gestión. Sí. ¿Cómo estaba yo con Beto? Cuando se hacen amigos... Sí, pero perdón, pero Real históricamente fue un hombre que estuvo en contra de los Martín Fierro. Sí. Ventura daba la información por adelantado. ¿Cómo le meto el chip a todos los socios? 100 socios. No, pero es una hipocresía también nominarlo a Real para algo, ¿entendés? Una hipocresía total, porque son archienemigos Real y Martín Fierro. ¿Por qué lo personalizás? Yo lo que te pregunto es, ¿por qué crees que soy yo el que toma la decisión en los premios cuando hay 100 socios que votan? Eso es verdad, eso es verdad. Ahí tenés pero un segundito. Real, de vuelta lo digo, es un hombre que estuvo históricamente enfrentado al Martín Fierro. No cree en el premio, se burla del premio inclusive. No, por eso valora. Digo que es una hipocresía que lo nominen. Pero más allá de que vos seas o no el presidente, los socios de APTRA no lo van a votar. Es una hipocresía de parte de él, porque él fue socio de APTRA y quiso ser directivo, y como no lo votaron... Ay, ahí nació la bronca. Él se fue pegando una patada a la puerta. Él ¿Tiene y Lucho Avilés. ¿Tiene precio la reconciliación? ¿Tiene quién? Precio? Digo, si es negocio en dólares, porque vamos a hablar todos de ese encuentro, ¿estarías dispuesto por plata? Mirá quién se lo pregunta. No, porque el único que come alfajores, Jorgito, es él. Perdón, pero... La caja de alfajores de nuevo. ¿Va a haber homenaje para el señor Miami, para Ricardo Ford? Es bien posible. Sí, claro. Puede ser que haya... Los hijos van a ir. Felipe y Martita. ¿Los hijos van confirmados? ¿Están? Sí, sí, Felipe y Martita. Qué lindo. Sí. Allá, ¿no? Y el doctor César Carosa. Ah, Carosa va. Y hay otros argentinos... Carosa, no Carrosa, que es el... No. Ah, el hay otros argentinos viviendo allá... El renegado. ...que les va muy bien, quizás, por ejemplo, en las redes sociales, no sé, pienso en Rocío Guirado Díaz. Sí. Esos argentinos que viven allá, ¿van a estar invitados? Muchos sí. ¿Y hay algún nombre que nos puedas adelantar? Y bueno, tendría que tener la... Diego Torres lo nombraste. Sí, pero Diego Torres va a subir al escenario. Va a cantar. Sí. Pero esos están buenos, porque no representan viáticos. Por eso digo, estoy pensando en la economía de la productora. Pero el resto no debería representar viáticos tampoco. En los Martín Fierro de acá, no se les paga el taxi para llegar al hotel. Por eso, por favor. Te voy a poner a vos de tesorera de APTRA, vas a ver. Cuando tenga que hacer los numeritos, qué fácil. No nos hagas creer que no va a haber gente a la cual le paguen el pasaje. Claro. No nos mientas en la cara. No, dice que sí. Atención. Susana Jiménez y Mercedes. Pero los que más se pueden pagar. Pagás a los acompañantes. Bueno, discúlpenme. ¿Por qué no vienen de presidentes ustedes? Pero me que vaya. Me siento el presidente, soy yo. Déjenme que decir algo también. Mira, yo te voy a decir una cosa, Ventura. Susana es la número uno. Cuando vos le digas, te mandamos el pasaje, estoy segura que Susana va a decir, dáselo a otro que quizás no lo pueda pagar, yo me lo puedo pagar. Y se lo da a la hija, se lo da. Perdón, la otra alternativa es que Susana, en la época, esté allá. Claro, y otras estrellas internacionales. Nombramos a Susana, Verónica Castro. La invitaría, estaría en la lista porque si es latino, Cristian. Va a haber un montón de mexicanos. Sí, Cristian. Cristian también. Cristian, ahora vive acá en Argentina. Hay una bomba. Atención con Luis Miguel. Pará, ¿se puede decir último momento, Mati? Sí, dale, poneme el cartel de último momento. A ver. Porque, te voy a decir, hay una nota ahí. Sí, me escribieron, pero mirá lo que es la vida. Me escribieron de una de las señales más importantes de México para decirme y confirmarme que están pendientes de la gran bomba de Secretos Verdaderos del señor Luis Ventura sobre el ADN. Ay, si se llega a confirmar, es muy probable que gente cercana al astro mexicano esté en ese premio. No sé para qué. ¿Para saludarte o para putearte? ¿Cómo van a estar? Es más, te voy a decir una cosa. Ay, ¿verdad? A ver, ¿qué? Esto no tiene nada que ver con el premio y con el evento. Hay una nota confirmada con... a ver cómo lo digo. Viste que la teníamos ahí. Familiar de sangre. Exacto. Uy, ay, ay. Exacto. Sí. ¿Con el hermano? ¿Del sol? Con el hermano que en un momento fue su representante. ¿Una nota confirmada en los premios Martín Fierro?
antes. Digamos, o no sé si es en el durante, en el antes o en el pero después. Pero además capaz que para esa fecha... Se sabe toda la verdad. Ya está el resultado del ADN. Martela Basteri. Puede ser todo. Puede ser todo. Exacto. Ay, Dios santo. Chicos, estamos hablando de algo que llega ahora. Ahora. Sí, no ya, falta ya, no, tanto. Es fuerte. Y guarda con Diego Boneta. Porque Diego Boneta también puede ir. Que fue el actor que hizo Luis Miguel. ¿No? Y después... Perdón. ¿Y la actriz que interpretó a Marcela Basteri en la miniserie? La italiana. Ah, claro. La que hacía de italiana. Que hizo? No, pero ella es italiana. ¿Ella es italiana? ¿Se acuerdan lo que hizo? No. Generó una campaña para que aparezca con vida Marcela Basteri. Exacto. Mira. Hashtag... Qué comprometida con el personaje, ¿no? Qué espectacular. Igual, ¿y no se comunicó con vos alguna vez ella? No sé, pero en estos premios puede ser que nos veamos. Me resulta de unas dimensiones muy amplias, ¿no? Esta urbanización. Imagínate la mesa. Tenés que pensar en los Iglesias, me imagino, en los Maluma, en Shakira. En el clan de Cachita. Por favor, por eso es una ahora en Miami. No, eso no lo sé, pero Montaner sí. ¿Cómo haces para Montaner, todo el clan Montaner? ¿Cómo haces para olvidarte de personas para invitar? ¿Cómo se elabora una lista? Quédate tranquilo que es al revés. ¿Cómo hace para tachar todo lo que... Claro, pues, claro. Es al revés. Pero por eso te digo, te llamó alguien y te digo, no te olvides de mí. Invitarme. Y los de a la tarde, claro, estamos preguntando. Imagínate, ya a la tarde creo que hay 25. Que me... Si eso pasa, escucha, pero ya te preguntaron de acá. Ya te preguntó. En la vereda. Olvidate. En la vereda. Le mangueamos todos. Escuchame una cosa, Ventura. Contanos un poco de esa gente que te llamó para pedir, para mangarte e ir al Martín Fierro de Miami. Hay un montón de cosas que yo siempre lo cuento, ¿no? Es que lo que te deja el Martín Fierro son cosas como, por ejemplo, pedirte desde la habitación de un hotel hasta pedirte una mesa cercana al amante al que va con su pareja. Oh. La. Luis. ¿Qué escenario para la trampa, no? Para algunos, Miami. Ah, no. Nombres no, porque los nombres son de acá y no quiero salir ahora y que me estén esperando. Y ahora te vas a llamar, o sea, nombres internacionales con esos conflictos. Imagínate, te llama, no sé, un pero, cantante. Pero, perdón, hay historias que son internacionales. Verónica Castro tuvo historias acá en la Argentina. Una miseria humana, contó una miseria sin nombre propio. Algo que hayas dicho, este tipo es quien es y no puede estar... rebajándose a pedirme esto. No va a dar nombres. No, sin nombres. No, sin nombres. Pero te digo, las cosas que han nacido de los Martín Fierro muchas veces, se te caería bajar la mandíbula. Bajar a otro, el serrucho, efecto serrucho. No, eso es lo más chico. Ah, es lo más chico. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, Martín Fierro transmite a Telefe con Claudia Villafañe, que sube a recibir el premio de Masterchef, y en la mesa del fondo, en la última mesa, Dieguito Fernando, parado arriba de una mesa con la servilleta, ¿viste? Llevándose todas las cámaras. Y todo el quilombo que se armó con eso. Pero porque está... Bueno, no sé si lo podés refrescar, pero en ese momento mucha gente estaba indignada porque Dieguito y Verónica Ojeda que habían quedado como al fondo, y vos siempre aclarabas que vos no habías tenido nada que ver en eso. La designación... Yo te digo por qué... No tiene nada que ver. Hay un tema que pasa por los tiros de cámara. Vos, alrededor del pasillo por el que suben los ganadores, vos querés tener caritas que tengan que ver con tu canal, con tu pantalla. Entonces, ¿quién va a transmitirlo, Ventura? Estamos con dos canales abiertos. Creo que la semana que viene se firma un contrato. Y... ¿Cuáles son los dos canales abiertos con los que estás charlando? No, no quiero cerrarlo. ¿Puedo decir uno que yo sé que es una opción? Dale. Net TV es uno. Net TV. Ah, pero entonces va a ser... pero de aire. ¿Local? No. De aire. Por lo menos acá en Argentina. Ah, ok. Y Televisa también está. Y para, pero históricamente te transmite Telefe en estos últimos años. ¿Telefe no te lo pidió? Estamos negociando, porque Telefe está negociando también otros que hay, dando vuelta. Ajá. Mm. ¿Otros premios? ¿Otros? Sí. ¿Hay competidores del Martín Fierro? No van a poder con nosotros, ¿eh? Acá tenemos dos antes de fin de año en este grupo. ¿En el grupo de América? Tenés el de... ¿De la moda? El de cable, tengo entendido. A ver, estoy hablando por lo que me dijeron. El de cable... Sí. El 2 de noviembre y el de y América, la moda. ¿Y América no está peleando para tener el Martín Fierro Internacional y transmitirlo?
No, no, ese es un productor internacional. Ah. Estadounidense. Pero digo, para transmitirlo acá, en vivo ese día. No. América no está compitiendo. No. Fobae, que Fobae no. Además... Ojo que negoció. Ojo que negoció, ¿eh? Estuvo negociando. Ajá. Pero lo que pasa es que ya hacen... Si hacen el de cable a 24 y te hace el otro América TV, te hace el de moda. Sí, no, ahí ¿y Luis, no. El digital? ¿Eh? ¿El digital? Miren, les voy a contar algo que es un detalle fino, ¿no? Ustedes saben que no da basta el Orfebre, no sabe si llega con las estatuillas de aquí a fin de año. ¡Ay! Ah, está full el hombre. Y que son una obra de arte. Y tiene que hacer 100 estatuillas. Claro. Maravilloso. ¿Cuánto sale cada estatuilla? Pregunto. Fortuna. A ver si me puedo comprar una, ¿no? Siempre calcular alrededor de los $200. Oh. Saladito. La gente la tiene en el baño. ¿Alguno la tiene en el dólares? Baño? $200. No, es una saladecita. Pero devuelva. No me parece caro. $200 es una estatuilla y, pesada, bueno, aparte. Muy pesada. Te agradezco y tomas conciencia de una obra de arte porque es lo sí. que es. No, no es caro $200. No, digo, a ver, por ahí en economías más chicas puede resultar distinto, pero si vos estás hablando de una estatuilla con mucho peso y además con mucho detalle de cómo tiene que ser, no, $200 no me parece caro. Ahora, ¿cómo es la ingeniería de este premio, Ventura? Digamos, los productos que van a estar nominados, ¿cómo va a ser la votación? Bueno, estamos, la gente de Aptra va a ver todo el material. Estamos creando un formato de premio internacional, un formato que tiene que ver con algo que nunca había pasado en este país, un premio que sale de la Argentina. Y tiene un valor. Y que tenés que valor, estar conectándote con productores y con conductores y actores y cantantes de otros. Más allá de eso, Luis, y vos lo sabés muy bien y lo has contado varias veces, el valor que tienen los certificados de APTRA para los que quieran tramitar tener, las por visas. Ejemplo, una visa de artista es muy grande. Ahora, si encima te ganaste el premio en territorio claro. de Estados Unidos, tiene mucho más valor. En esa línea te quiero preguntar, ¿te han ofrecido plata para ganarlo? Sí. Oh. Es más, no, te digo... Sí, nunca tuviste sí, un sí tan fácil. Sí, sí. Si no me equivoco, hará 2 horas. ¿Dos horas? En la vereda del canal, ¿perdón? Todos los productores de A la Tarde... ¡No! ¡No! No te voy a permitir que difames me está convirtiendo. Saco y de jamón y queso con tomate. No te lo permito, no te lo permito, Ventura. Nuestra producción sería incapaz de hacer eso. Además, no tienen plata. Plata es lo primero que no hay en esa producción. Hay voluntad, hay trabajo, hay esfuerzo, hay compromiso. Con elegancia. Me estoy metiendo. ¿Me ofrecieron plata o no para ganar? Sí, sí, sí. Siempre y en todos. Mira, siempre y en todos, chicos. Me estoy metiendo en el Instagram oficial de Martín Fierro Latino Miami. Y estoy viendo los seguidores de esta cuenta. Ay, a ver, yo no. Está el señor Ismael Cala. Ah, está el señor divino. Por eso, está el señor Diego Suárez, que vos decías uno de los productores fuertes, y también está Silvina Fuentes. Esta gente que está organizando esa gran... Silvina es socia de APTRA. Socia de APTRA. Radicada en Estados Unidos. Tienen, bueno... Periodista de América. Acá me están escribiendo que la página www.martinfierrolatino.com está siendo hackeada en este momento. ¿Hackeada en este momento? Uno se mete, se mete en la página. ¡Último momento! Están hackeando la página. Está hackeada la página. Está hackeada la página del Martín Fierro Latino. Te metes en la página y lo que dice, se produjo un problema al cargar este sitio web. Hay boicot. ¿Será Jorge Rial el que te está hackeando la página? ¡Qué creativo! ¡Qué creativo! Para que quede divina. ¡Hackeo absoluto! ¡Qué malo! No existe nada. ¿Puedo decir algo? No me extrañaría. Ay, que no seas malo, seguí chico. Tirando leña al fuego vos. No, pero es así. Métete en la página. Estoy, no hay bueno, nada. Estoy intentando. Perdón, hay otro debate grande acá, porque lo dejamos pasar. Ventura habló de 3 conductores. ¿Qué importancia va a tener cada uno? Porque los 3 son muy importantes. Ya de por sí cada uno tiene como su importancia. Vos dijiste, Pampita. Que Pampita me confirmó que la llamaron y me pareció que estaba bastante interesada. Por otro lado, nombraste a Juana Viale. Me responde mañana. ¿Te responde Nacho o te responde ella? Nacho. Nacho Viale está detrás de la organización. Incluida Mirta. Anda preparando la billetera. Mirta también. ¿Incluida Mirta en el combo? Bueno, eso depende de lo que quiera Mirta. Ah,
Mirta con 96 privado, y viaja, no, viaja en primera. Obvio. Yo la llevo. Yo la llevo a Cococho, mirá, Mirta. Con que. Que pida lo que ella quiera. Y perdón, epa, y Ángel de Brito, ya le propusieron, porque es un nombre fuerte también. Sí, ayer al mediodía. ¿Y qué te dijo? ¿Se puede...? No, no, no negocié yo. ¿Y qué dijo? No. ¿Va a ser un solo conductor? O sea, ¿van a ser los tres o es sí, uno perdón, de los tres? Perdón, perdón, perdón. Es mía. Sí. La idea hasta ahora es uno. Pero si son dos, no está mal también. ¿Si son tres? Los bueno, tres. ¿Qué son las tres? ¿Sabés qué? Y me estoy olvidando de la figura que va a ser Alfombra Roja. Ah. Si querés voy, te hago No, 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 pero está... Está bien, una, ¿está? Una, ¿quién es? ¿Lucía? No. ¿Lucía Ugarte? ¿Lucía Ugarte? No, no. No, ¿Daniela alguien? ¿De Lucía? No, ah, no, 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 no. ¡Muy bien! Fantástico. Te olvidaste, pero ahí busca, busca en el ayuda memoria. Sí. Busca Aventura a ver que, quién es la persona de la alfombra. Dice, Cari, me dice que va a estar Sebastián Ortega. Ah, Sebastián Ortega. Ah, mira. Perdón, acá tiran Chiquitapia. ¿Chiquitapia? Ah, y bueno, sí, no puede faltar. No puede faltar, va con la copa. Daniel Haddad. Ay, paná. Está rápido. Se puede asimilar como medio por ahí. Alan Faena, Gaby Álvarez. Me saca la hoja. Sí, pero... Shakira, sí, tenías razón. Shakira, acá, ¿vos sabés, Ventura? ¿Shakira? ¿Vos sabés, Ventura, que me hicieron una pregunta por la cucaracha? No, tan ingenua no la pregunta, tan ingenua. ¿Qué? Ella, que es tan pícara, hace una pregunta tan ingenua. Dice, ¿te fijas si está la tarde? No. No está la tarde. No, le dije... No, yo te cuento. Antes de entrar al estudio, le pedí que me sacaran la página de A la Tarde por... Karina Masoco, por lo menos que... Yo voy a pagar el avión y el hospedaje, así que me tenés que invitar. Ven tú. A la playa vas a tener que ir. Qué bárbaro. ¿Cómo está? Bueno, está mal igual. Bueno, muy bien. Hasta acá entonces el Martín Fierro mayamense. Me encantó, me encantó. Se me pasó el rato volando. Bueno, seguimos en este feriadito compartiendo juntos. Y te cuento. Experimenta belleza en Las Margaritas. En el mes de mamá viví una experiencia única. Participá del Beauty Day de Las Margaritas ingresando al Instagram y descubrí las fechas y en qué local de Las Margaritas podés participar de forma gratuita de una jornada donde vas a descubrir todos los mejores tips y secretos para verte más linda. Te esperamos en Las Margaritas para experimentar belleza. Bien, arrancamos el programa prometiendo información acerca del ADN de Paloma Ford. A ver, Dieguito, un poquito de información que vamos a desarrollar en el próximo bloque. La información que te vamos a contar hoy puede dinamitar este inminente acuerdo entre Eduardo y Jorge Ford y Paloma Ford para saber si verdaderamente comparten padre, si Carlos Ford es el padre de Paloma. Sí. Le pongo título nada más. Perfecto, bien. Café con aroma de mujer. De amor cero, pura codicia. Café con aroma de mujer. Un café, dos personas, una mujer. Y se debatió el poder de Felford. Una pregunta, ¿había Marroc? Es el café expreso con Marroc. Con Marroc, el mejor chocolate de la Argentina. Totalmente, la verdad que sí, riquísimo. Total. Bien, como todos sabemos, estamos en tiempos complicados. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda a Cabildo 2114 y allí podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes al mejor precio del mercado. Claro que sí, Cari. Acordate, Cabildo 2114, casi esquina Juramento. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Mirá. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. 15-62-63-5877. Cabildo 2114, casi juramento.
entradas en Bailando 2023 en Showmatch, solo en América. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. 5 años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2 que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex volví a moverme. Nuevo Infiltrex, volví a moverte. Con Armonil se puede. Eras otra persona. Y andaba medio sacado. Tengo mucha presión en el laburo y es difícil no estresarse. Te vas de la oficina y solo pensás en los pendientes. Me despertaba de madrugada. Quería evitar tomar pastillas porque me daba miedo de que me generaran dependencia. ¿Y hoy? ¿Es diferente? Sí, porque probé Armonil y me fue muy bien. Mucho mejor de lo que esperaba. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Nuevo Sin Roncar, el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar, bienvenida a la noche más tranquila. Que la alergia al pelo de gato ni al cambio de temperatura te detengan. Alegra, el antialérgico número uno en ventas del mundo, alivia los síntomas de la alergia hasta por 24 horas. Y si necesitas más control de la alergia y congestión nasal, probá el nuevo Ale Nasal. Eficaz desde la primera dosis. Viví tu mejor versión con la familia Alegra. Bueno, y como les decía... ¡Gané! ¡Gané un 0 kilómetro! ¡Vamos! Eso. Un juego espectacular que jugando podés ganar autos 0 kilómetros, motos, viajes y mucho más. ¡Mamá, gané un auto! Te dije que había que dejar el juego para el final. ¿Viste? ¿Estás jugando también? ¿Estamos todos jugando? Bueno, jugamos un poquito y seguimos. Bájate la PPF y súmate a Serviclub, el club de beneficios con más socios de Argentina. Me encanta disfrutar de la comida. Y me encanta Hepatalgina porque me hace sentir bien. 30 a 40 gotas de Hepatalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con Hepatalgina, sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de Hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos. Soy Ludmila, que estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. Yo estoy haciendo un curso de Community Manager. Con mi computadora ahora me va a servir mucho y voy a poder hacerlo mejor. En mi familia, yo voy a ser la primera en estudiar. Y nada, voy a tratar de que sigan confiando y hacerlo felices. Ya me pusiste sentimental. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que los voy a sacar adelante. Porque eso es lo que quiero. Unión por la Patria. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. LAMEN América, esta noche a las 20. No sabes lo que sufrió este hombre con las hemorroides. Yo sufría con él, te juro. Es que te modifica la vida. Yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño. Era toda una ceremonia dolorosa. En la cama directamente me acostaba boca abajo. Se afectaba hasta la intimidad. Hasta que un día fui a la farmacia y le compré Contractil. Su efecto flegoconstrictor alivia en la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Ya desde la primera vez que lo tomé, volvió todo a su lugar. Y este mes, Contractil Extra Pack a un precio extra conveniente. Ok, última entrevista para el trabajo que siempre soñé. Yo estoy lista, pero creo que mi panza no. Por suerte traje Buscapina Duo. Te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos. Así mi panza y yo estamos listas. Buscapina. Confía en tu panza. Confía en Buscapina. Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Es ahora o nunca. Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 132. Curflex tiene colágeno UC2, el único que ofrece una mayor absorción para el bienestar articular. Más alivio, más resistencia y más flexibilidad articular. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con 2 tipos de colágeno para tus articulaciones. Dermaglos, toma lo bueno del sol. Para cambiar el país hay un solo camino. Derrotar a las mafias que destruyen la Argentina.
Yo los enfrenté siempre y te aseguro, a esos tipos no los asustás con discursos, mucho menos asociándote como hizo Milei con Barrio Nuevo. Para derrotar al poder mafioso hay que ser más fuerte que ellos. Y hoy, en Juntos por el Cambio, tenemos esa fuerza. La fuerza de 10 gobernadores, la fuerza de mayorías en el Congreso, la fuerza de un gran equipo económico y un plan serio para sacar el país de este desastre. Ahora solo necesito una cosa, la fuerza de tu voto el domingo 22. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtenela o recuperala desde la app MiAFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar/clave fiscal. AFIP, Argentina Presidencia. ¡Qué bien arranca la semana en Noche al Dente! Hoy viene Joaquín Furriel. Noche al Dente, al término del Bailando 2023, solo en América. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y el FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Castillo, Schlotauer, Pitrola y Lancete Diputados, Frente de Izquierda, lista 136. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos. Todas ellas comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 22 de octubre vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Mañanita presenta 5 pasos para preparar un buen mate. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Rojo, el nuevo perfume de Shakira. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Tener la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor. Se llegan a formar escamas en los codos, en las rodillas, en la espalda. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos, un alivio profundo para pieles deshidratadas. Una fórmula especialmente testeada en pieles con psoriasis, con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación, mejorando visiblemente la piel con escamas. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. La guerra eterna de los Ford. La familia chocolatera lleva muchos años cargando un conflicto detrás del otro. Ahora la pelea de fondo es la de Paloma, que habría conseguido mediante un topo dar con el paradero del cuerpo de Carlos. Yo me entero hace poco de que tenemos los restos del señor Carlos Ford.
Si bien a lo mejor Laura y Marcela se acuerdan, yo tenía entendido que estaban cremados. Las sospechas se iniciaron a partir de un comentario que te hizo Ricardo, ¿verdad? Correcto. Cuando él concretamente, ¿qué te dijo? Él me dijo que él sabía y que toda la familia sabía que yo era hija de Carlos, pero que era un tema que no se podía tocar. Paloma es la hija de Felipe Fort y Ashira es la hija de un amor que tuvo mi abuelo, muy grande. Mi media hermana y la señora que me trajo a este mundo, pues ya me dijeron que yo no soy hija de Felipe, que soy hija de Carlos. Yo creo que mi hija está loca. ¿Vos pensás que ella vio la oportunidad de sacar más plata? Pero sí, a mí no me extrañaría. Sí, no me extrañaría. No te digo que hasta a mí me quiere decir quién era su padre. Mi madre me ocultó, mi media hermana me ocultó. Que de repente mi padre es otro. Mi padre, cuando la agarró la fábrica, la agarró quebrada. Y el señor Carlos Ford, mi padre, hizo un emporio de esa empresa que mi abuelo dejó, porque mi abuelo abandonó una familia, abandonó a mi abuela, abandonó a mi padre, abandonó a mis hermanos, y creó otra familia con Ashira, de la cual nació Paloma. Pero la pelea principal sigue siendo entre Eduardo y Jorge. Son ajedrecistas en busca del poder absoluto de la empresa. Miden cada jugada al milímetro y ninguno quiere perder pisada. El objetivo es uno solo, quedarse con todo. ¿Quién la tiene más clara en este momento? ¿Eduardo, ustedes? ¿Tomás? Ah, yo no voy a señalar. Yo no soy tan maleducada como el resto. ¿Pero quién es maleducado? No sé. Cuando hablas de Tomás, en realidad estás hablando de Jorge. Bueno, realmente una historia de película, ¿eh? Ampliamos la información con quien tiene la posta, Luis Ventura. Vamos, Luis. En este caso, el gran dilema es de quién es hija Paloma, ¿no? Porque lo que decía Ford, a mí a solas me dijo otra cosa. Epa. ¿Qué te dijo, Luis? A mí en una pata del escenario, que es Tío Curcio, que hacíamos en Mar del Plata la obra Fortuna 2, yo le pregunto si Paloma era su hermana, y él me dijo que sí. ¿Cómo? No, pero esto es increíble. Sí. ¿Cómo que era su hermana? Bueno, yo te digo lo que él me dijo. Bueno, Paloma dice lo mismo, que él... aceptaba que era su hermana. Cosa es que yo lo a Paloma se lo dije. Testigo, ¿no? Sí, vuelvo a repetir. Estoy hablando de una época donde Ricardo estaba muy, muy enemistado con sus hermanos. Mm. Porque en ese verano, que él tenía que hacer la temporada de teatro, Marta le había dado solo 7 millones de dólares para hacer la obra. Y él decía que a sus hermanos le había dado el doble. ¿Cómo 7 millones de dólares? Eso se lo dijo Ricardo Ford en una cena que yo hice en mi casa a Marta Ford adelante de 60 testigos. ¿Y por qué el conflicto arranca hoy? ¿Por qué arranca hoy lo de Paloma? Sí, sí. Porque ahora Paloma está en situación de reclamar justamente al resultado del ADN. Exacto, Luis. Que ahí va a quedar claro si era el padre o si era el abuelo. Esto estamos haciendo la metáfora futbolística que siempre y entendemos absolutamente todos. Han pasado 90 minutos de este partido donde Paloma Ford corrió sin parar en busca de la verdad. Estamos en los minutos adicionales y Paloma Ford está. Le dan un penal y está por patear ese penal. Igual a mí, Diego, me llama mucho la atención por qué el cambio de actitud de Paloma Ford con nosotros, que siempre pudimos hablar, hacer nota con Paloma. ¿Vos recordás la última vez que vino Paloma al país, que fue a buscarla a Nati, nuestra productora, le hizo la nota? Sí. Y Paloma estaba re cortada. No le gustó ni un poco. Nada. Quería mantener el tema en silencio. La verdad, la producción estuvo, como de costumbre, muy rápida. Descubrieron cuándo llegaba Paloma Ford. Ella no quería que se supiera por qué. Porque iba a tener una reunión secreta con Eduardo y con Jorge. ¿Para pautar qué, Diego? ¿Cómo se sigue con esto? ¿Por qué? Porque los tiene acorralados. ¿Qué logró Paloma Ford?
por mérito en parte de Santiago Joffre, su ex abogado, porque todo fue raro. No solo dejó de hablar con nosotros, sino que también cambió de abogado cuando ese abogado la puso cara a cara con el arquero. ¿Qué logró? Encontrar dónde estaba el cuerpo, dónde está igual el cuerpo, no te parece, de Carlos Ford. ¿No te parece que es un poco una escena de película? Porque tengo entendido que Joffre dice que cerca de la tumba de su madre o de su padre en el cementerio vio la lápida de Carlos Ford. Qué raro. Muy raro. Abogado de Paloma, raro. Le tengo una estima enorme. Sí. Pero el abogado tiene el derecho a mentir. El abogado tiene el derecho a mentir, te puede mentir. Y nos mintió Santiago Joffre en su derecho de preservar el secreto profesional que tiene todo abogado. Pero... Ah, o sea, a nosotros nos hizo ruido. No fue ese el cuento. Era demasiada casualidad que justo el abogado que contrató tuviera a su madre enterrada a metros de la tumba de Carlos Ford. Iba caminando y mirando los nombres de todas las lápidas. Eso fue. ¿Y cuál es la verdad? La verdad. Último momento. Último momento, chicos. Vamos a enterarnos entonces. ¿Cuál es el verdadero cuento que explica cómo es que Paloma Ford da con la lápida de Carlos Ford? Dale. Esta versión hace volar todo por el aire. ¿Tanto? Me atrevo a decir, si están mirando, los Ford, puede peligrar cualquier tipo de acuerdo. Voy a dar vuelta al teléfono porque me imagino que va a empezar a sonar. Lo que se está debatiendo con Paloma Ford es quién va a manejar la empresa a partir de ahora. Quiero hacer ese... Ahora te voy a contar qué fue lo que pasó, pero primero te hago el contexto para que entiendan todo. ¿Pero eso es algo que puede pasar o es que se está negociando? Que puede pasar, es inminente, porque está todo encaminado. La empresa está repartida en tres grandes porciones. Eduardo Ford por un lado, Jorge por otro y los herederos de Ricardo Ford con el otro tercio. Sí. Lógicamente, 15 y monedas más 15 y monedas, ¿no? Pero son esas tres grandes porciones. Eduardo logró, desde muy chiquitos, poner bajo su ala a Felipe y Martita. Sí. Por ende, tiene con César Carosa, que es el abogado de los chicos, y los representa en el directorio, tiene mayor poder de acción dentro de la empresa. Jorge Ford, a sabiendas de la historia y de que Paloma sería hija de Carlos, vio una inmejorable oportunidad de asociarse a Paloma Ford y empatarle de alguna manera la distribución de acciones dentro del corazón de Felford, dentro del paquete accionario. ¿Y qué hizo? Y ahora voy al dato concreto. Al café con aroma de mujer. Sí, pero no fue Jorge. ¿Quién fue? Tomás Ford. El hijo de Jorge Ford, que está, no por casualidad, enemistado con sus primos, hermanos, con Felipe y Martita y también, por ende, con Eduardo. Hemos mostrado chats donde hubo discusiones de alto calibre con un Eduardo agarrándole el teléfono a Felipe y contestándole al propio Tomás. Entonces, por orden de Jorge, Tomás se reunió a tomar un café con Paloma. Sí. Y le dijo, de nuestra parte... No te vamos a poner ningún tipo de trabas. Vamos a hacer el ADN, pero con la condición de que si efectivamente, como esperamos, da positivo, vos estés de nuestro lado. ¡La compraron! Es una estrategia de manipulación acá a la China, porque tanto del otro lado, donde está Felipe y Martita, que ya también tienen posesión de esa fábrica, cuando le pregunté a Felipe, Felipe me dijo, háblalo con mi abogado César. Y César Carosa lo que me está diciendo es, Paloma puede exigir lo que quiere, pero después el hecho va a ser diferente. Y acá quizás Tomás Ford está negociando con Paloma una alianza que nunca se va a dar. ¿Por qué? Porque la fuerza la tiene Eduardo, la tiene Felipe y la tiene Martita. No, ¿por qué? Lo que pasa es que está solo. Todos tienen pero sepa, claro, está yendo un paso más. Si se logra el ADN y tiene nivel de porcentaje parecido... el 50% nada más. 25 más 25, 50. 25 más 25, 50. Porque sumás una porción. Pero no son tres partes, fuerza. Van a ser cuatro. Y si no, bueno, eso sí tiene el ADN. Claro. También falta el ADN. Bueno, por eso, es que el ADN acá es fundamental, porque si no, no inclinas la balanza. Claro.
El ADN salvo es fundamental. Como se dijo, yo hablé con Paloma, ella me lo negó rotundamente, sí, que tuviera intenciones de negociar. Ella quiere saber la verdad, pero es cierto que ha corrido una versión, no sé si manipulada por el lado de Eduardo, de que ella habría hecho algún tipo de arreglo y que producto de eso terminó echando o digamos, desligándose del patrocinio de Santiago Joffre, vuelve a Carlos Breuinmann, y que esa movida de abogado sería parte de un posible acuerdo. A perdón, mí Paloma me lo desmintió. ¿Qué pasa si ese ADN da positivo? ¿Qué pasa con lo que Paloma Ford ya recibió como heredera de Felipe? Ah, de tiene Felipe. Que devolverlo y que se haga la división de vuelta, desde cero. Porque si no, está sacando un beneficio que los demás no tienen. No, perdón. A ver, creo que lo que recibió Paloma son migajas al lado de lo que pactaron los otros. Claro. Les quiero decir algo. Yo estuve cenando con Paloma y con Breuinmann. ¿Cuándo, hace Ventura? 12 semanas. Ay, no conté nada. Ahora nos contó. Ah, bueno, porque callado estabas acá, bueno, sentado, escuchando estás, todo el drama. No. Les digo porque... Está amenazado por Pedrelli. Es otra cosa. Esto viene de afuera. Puntualmente me ofrecieron en esa cena escribir la versión de Paloma en un libro... Y quiere hacer la miniserie de su vida. ¿Pero para que vos lo escribas? Sí. ¿Te ofrecieron a escribir un libro? Sí. Qué bien. Último momento, chicos. Claro. Pero Paloma tiene una cosa, claro, que es ser protagónica. Ventura haría el libro de Paloma. Es decir, la historia, perdón, la historia de familia visto por Paloma. Claro, pero... No, digo, la historia que se ha salido. Ella quiere contar su historia. Bien, pero antes... Pero lo que veía... A ver, la parte donde veía que venía Carlos a visitar a Chira y que el trato no era... el trato de un yerno, era el trato de una pareja. Sin ADN nunca va a ver el aire. Visto por Paloma. Diego, sin ADN nunca va a ver el aire porque la cantidad de medidas cautelares, bueno, que le van a mandar para proteger los derechos de Carlos Ford, tanto Eduardo como Jorge. Bueno, pero no, puede contar su historia con otro libro. No, perdón, Diego, perdón, perdón. Termino de escuchar que vos dijiste que Jorge le daba el 50%, el 25%. Claro. ¿Cómo va a estar en contra? Bueno, Eduardo, entonces era Eduardo. Igual, no, perdón, no, la estrategia... Pero igual ves un libro con la biografía no autorizada. Claro, tal cual. Así puede con otros nombres, tal cual. Pero no, lo que la familia Ford, visto por Paloma. Listo. Bueno, Paloma tiene una vida de película también, ¿eh? Es una mujer muy sufrida, Paloma. Bueno, realmente con una relación con su madre terrorífica, y del juicio, con su hermana también. Espantoso. ¿Del juicio que contó? ¿Qué juicio? Compra el libro. Ah, bueno. Todo esto si llega a dar positivo al ADN, porque si el ADN da negativo, Paloma... ¿Cuándo está ese resultado, chicos? Si hay el una, ADN audiencia, más largo del hay mundo. Una audiencia en la justicia donde todos van a tener que presentarse... Y ver cómo se sigue. Los ADN están hechos. Ok. Lo que va a hacer la justicia es decir, bueno, a partir de acá vamos a cotejar los resultados. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren no cotejar los resultados y ya dar por sentado que es la hija porque ustedes ahora tienen información? La pregunta es la siguiente. ¿Es estudio genético? Sí. ¿Dónde se haría? ¿Acá o en el exterior? ¿Ya se hizo o no? Porque... Hay un nivel técnico que tiene que tener ese estudio que determine porque, a ver, va a haber compatibilidad. Sí, claro, porque hija de algún Pero Ford. Pero ¿cómo determina si era? El padre o el abuelo. Es exacto. Se puede hacer sin ningún problema. ¿Cómo, Diego? Eso hace muchos años ya se puede era lograr. Un problema. Hoy, por la sofisticación de los exámenes de ADN. No, acá en la Argentina no. Te vas a tener que ir afuera. Bueno, tienen las posibilidades. A ver, te lo digo y yo te voy a explicar por qué, sí, te lo voy a explicar. En la búsqueda de todo el tema del ADN, Marcela Basti, toda esa historia, uh-huh, ustedes saben, las madres y abuelas de Mayo, cuando tenía que buscar vínculos genéticos con la posibilidad de un chico que podía haber pertenecido a... Tenían que ir a una profundidad técnica de análisis que tuviera otra tecnología. 10 días, Luis. 10 días. No. 10 días. No. En el caso de Camila Holmes, entiendo que se envió un laboratorio del exterior. Pero 7 días pero, estuvo el resultado. Pero vos estás haciendo un análisis de padre e hija y chao. Claro.
Es una cosa directa. Y acá es padre. Ahora, cuando, e vos, también, tenés, cuando vos tenés generaciones de distancia. Puede cambiar todo, tal cual. Es otro tipo de profundidad la pero búsqueda. No hay, es el ADN entre Carlos Ford, que supuestamente es el padre, y Paloma. Y ahí es tiene padre, que arrojar hija, un porcentaje. No te voy, no te voy a abrir algo. El juego porque es, pero hay una diferencia de generaciones. ¿Puedo? Por si ella es hija de Felipe y no de Carlos. Es posible. Claro. ¿Cómo determinás eso? Es posible que incluso con el resultado se dé, como resultado, vale la redundancia, un porcentaje de que sí o de que no, y ahí empiece de vuelta la subjetividad a andar. Sí, porque digo, no, si dicen hay un 55% de que hay laboratorios del mundo que son pocos que te determinan con exactitud, si eso no es. Bueno, entonces, esta familia no definir, tiene las posibilidades para hacerlo, así que seguramente si quieren saber la verdad, irán ahí. Hay dos partes muy interesadas en dar con ese resultado, que en este caso, y según lo que cuenta Diego Estévez, serían Paloma Ford y Jorge Ford. Y claro, hay millones. El que no está tan razones. Interesado tal vez sea Eduardo, que es quien tiene más el dominio de la fábrica hoy, ¿no? Bueno, veremos cómo sigue esta historia y por supuesto te lo vamos a compartir. Si buscas incrementar y recuperar masa muscular para potenciar tu entrenamiento, probá 102 Sport BCAA con aminoácidos esenciales magnesio y L-arginina. Nuevo 102 Sport BCAA, tu entrenamiento al máximo. Conectar con la actividad física activa lo mejor de vos. Nuevo 102 Sport BCAA con aminoácidos esenciales, magnesio, L-arginina y vitaminas que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular. 102 Sport, tu entrenamiento al máximo. Bueno, como es de público conocimiento, hay muchas mujeres que pasaron por el quirófano de Lotoki, pero no tantos varones, ¿eh? Hoy tenemos la palabra de Daddy Brieva, que sí estuvo a punto de pasar por ese quirófano. A ver, Daddy Brieva rompe el silencio y también remarca una relación de amistad que tenía en un momento con Aníbal Lotoki. Un Lotoki que ya está viviendo en su nueva casa. Sí, sí. Está muy feliz haciendo historias de Instagram. Se lo ve relajado. Mirá qué bien. Pero Daddy Brieva sale a decir que se salvó de milagro. Que estuvo al borde de la muerte si se operaba con Lotoki. Una situación dramática que hoy sale a la luz por primera vez. Perfecto, vamos entonces con la nota. Daddy Brieva se salvó de Lotoki. A ver. Te pregunto de la Chipi con el tema de Lotoki, ¿cómo viste vos esa situación estando al lado de tu mujer? Se sacó la cesárea, los dos cordones que tenía de cesárea. Más que nada nos impactó lo de Mariano, que era un muchacho. Era como el padrino de mis hijos, una cosa así. Así estuve ahí en la escenografía, en la jaula de la moda y me pegó fuerte. Me pegó fuerte. Más que nada eso. ¿Y eso te afectó? ¿Y tu mujer con Lotoki iba a hacer una acción judicial? ¿Sabés algo de eso? No. ¿Ella no tuvo una mala experiencia con Aníbal? No. ¿Vos lo conocías a Aníbal Lotoki? ¿Tenías trato con él? Sí, yo cuando me quise hacer una mierda de esa, una cosa de esa, de los ravioles. ¿Me estás jodiendo o en serio? No, yo no. ¿Te quisiste hacer eso? ¿Y qué pasó? No te convenció. Hola, campeón. ¿Te salvaste? Sí, pero yo soy un pelotudo. No soy un ser normal. Y me quería hacer esa. Yo no sabía que era todo así, raro, que. No, la verdad que no. Me lo iba a hacer porque quería estar bien, marcado y todo ese tipo de cosas. Después no me lo hice de vago y me salvé. Sí, hubo muchos varones que se hicieron, y mujeres, ese abdomen trabajado increíble se que hacía Lotoki. Se hizo hacer lo mismo que se hizo Zárate. Zárate que perdió la vida. Uh-huh. Porque era una lipo y después marcar los abdominales. Y Daddy reconoce que estuvo muy cerca. ¿Cuál fue la situación que realmente le salvó la vida? Que no tenía calendario, no tenía fecha en el calendario para coincidir. Para poder significaba la recuperación posible después de esa operación. Qué bueno. Mirá vos, impresionante. Y bueno, y también al contarnos que era tan amigo de Mariano Caprarola también tenía un abdomen fabuloso, bueno, todo esculpido, como tallado por su amigo Lotoki, ¿no? Por su amigo Lotoki. Terminó con graves problemas. Sí. Lotoki, lógicamente, se desentiende absolutamente. Hemos hablado con su abogada Eliana Lombardo. Se desentiende de la muerte, incluso les echa la culpa a los médicos que lo operaron por última vez, pero es cierto
durante mucho tiempo, Mariano Caprarola tuvo que hacerse tratamientos por cálculos renales, por problemas que tenía en sus riñones, según él, producto de las cirugías y de los productos que le había puesto el Otoki. También hay que decirlo, nunca lo denunció en la justicia y su familia, sobre todo su madre que tiene más de 90 años y sus otros hijos han decidido no seguir adelante porque es una manera de hecho, cerrar este capítulo triste. Cremaron sus restos. Sí, cremaron el cuerpo, exacto. Pero, lo que impide que se haga una autopsia o una investigación. Pero qué interesante también la figura de edad de una persona que es difícil de persuadir o manipular. Sí, pero mucha gente. Con su carácter estuvo muy cerca de caer quizás en esta famosa operación. Pero más valioso, era una época en la que con denuncias que ya tenía, pero ya con denuncias. A ver, cuando conoces a Otoki, ya tenía denuncias. Más valioso me parece este testimonio, teniendo en cuenta que hay tantas personas que sí se sometieron a cirugías con Otoki y no lo quieren contar. Entonces, me parece súper fuerte que él lo diga, que él diga como, estuve a punto de hacérmelo, estuve a punto de someterme a esta cirugía, hasta lo conversé. Evidentemente, si no hubo fechas en su calendario, se debe haber reunido con Otoki. Paulita, perdona, también hay mucha gente que se operó con Otoki y tuvo y tiene excelentes resultados. Claro, ¿no? Sí. Que ha quedado muy contenta, que no le duele nada. Bueno, pero hay otras que no. Pero está que en el problema de este chat, hay mucha, en el chat donde están todas las víctimas, hay muchas personas que no quieren decir que están que han sido víctimas, ¿no? O que han sido operadas por Otoki. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que, digamos, que una persona como Daddy Brieva, con la fama que tiene, que lo diga, que diga, estuve a punto de hacérmelo, me interesaba hacérmelo, es muy, muy valioso. Y también está bueno ver un hombre, ¿no? Con esta cosa de decir, yo me quería ver bien, yo quería tener los abdominales marcados, porque a veces creemos que esto es solo de las mujeres, que nos queremos ver todas curvilíneas, y realmente hay también una presión con respecto a la imagen en los hombres. Y Daddy lo dice. Y vieron que dijo, me quería hacer esa pavada, ¿viste? Como que uno dice, ay, me quería ver bien, pero sé que es una pavada y casi arriesgo mi vida. Y agrego, a Daddy lo salvó, que tenía mucho trabajo, ¿sí? Que no le daba la agenda, que estaba ocupado en sus cosas y que por ahí te saca el foco de esto de, ay, me quiero ver bien por fuera. ¿Y qué pasa por dentro, no? Porque hay todo un tema. Valioso, es valioso igual que lo diga, ¿no? Como, totalmente. Como vos, que lo exteriorice, claro que no tenga vergüenza, porque también hay que decirlo, hay un montón de pacientes que no lo dicen por vergüenza, que incluso padecen problemas en su salud y no salen a denunciar a Otoki o no van a la justicia por vergüenza. Por vergüenza. Entonces me parece valioso que lo blanquee. ¿Por vergüenza de qué? Vergüenza por blanquear que se han hecho operaciones de distinto tipo, en los glúteos, en el abdomen, en los brazos. Reconocer esa debilidad por la apariencia física. Sí. Claro, eso que en primer lugar. Como pero después está el componente miedo, ¿no? Él llegó a Otoki por la Chippy, ¿no? Un personaje cuestionable. Él llegó a Otoki por su mujer, por la Chippy. Y atención con este dato. María José en una oportunidad me dijo, la Chippy sale a hablar ahora y ella nunca pagó la operación, todo se lo hizo de canje. Es decir, también... Eso también juega, ¿eh? Eso juega. ¿Por qué? Muchos pacientes que se operaron de canje y no salen a decirlo porque ni siquiera tienen un comprobante. Pero chicos, ¿qué tiene que ver? No, está bien, pero la vergüenza... Si le hicieron algo malo en el cuerpo, que haya pagado, que no haya pagado, ya está en octavo plano. Pero te estoy diciendo lo que pasa. Y pasa eso. Coincido con vos. Y atención con este Otoki, ¿no? Porque Otoki se mudó. Se fue de su casa donde nosotros íbamos a hacer guardias periodísticas. Sí. Está cambiando su vida, está en un barrio cerrado, se aisló de la prensa. Sí. ¿Y qué va a pasar con el futuro de Aníbal Otoki ahora que directamente va a tener cero contacto porque su mujer, que era la vocera, ya directamente ni responde los mensajes? ¿Y de qué van a vivir, no? Porque él está inhibido. No, no creo que le falte dinero. ¿No? Bueno, no atentos, creo que le falte dinero. Atentos porque hay una denuncia que está avanzando de parte de Roberto Cazorla, que es, junto a Burlando, dos de los abogados que más... clientes tienen, más ex pacientes del Otoki tienen. Sí. Y hay una denuncia que camina respecto a la asociación ilícita y al lavado de activos. Upa. Está reconstruyendo Cazorla el posible camino del dinero no declarado del Otoki. Y ojo con Miami. Ojo con Miami. Habría un amigo del Otoki radicado en Miami y habría operaciones sospechosas, por lo menos sospechosas, entre ambos y el fiscal
creo que es Requini, que está actuando en la causa, que está investigando, está muy interesado por recibir esa información para empezar a librar exhortos, sí, y revisar esas economías. Ahora, con respecto a esa ruta, ¿también involucraría al hermano de Lotoki allí en Misiones? Diego Lotoki está... En los papeles, por lo menos lo que vi yo, todavía no. En los papeles no. Sí hay varios testimonios que indican que Diego Lotoki habría sido como el nexo comercial en los años de mayor trabajo de Lotoki, más o menos entre 2008 y 2014, cuando todavía, 2014 no es casual, cuando escaló el tema de Silvina Luna, de Trenchi, claro, que a partir de ahí se le hizo cuesta arriba. Bueno. Sí, de 2008 a 2014, el negocio corrió libremente. A ver, ¿qué dice? Ojalá que esta sea la punta del ovillo, porque hace cuánto, Cari, que estamos esperando que Lotoki no pueda operar o no pueda seguir trabajando de esto. La realidad es que sigue operando y siguió inhabilitado operando después está, de muchas... Inhabilitado ahora está. No, pero hacerlo. ¿Por cuánto tiempo, Diego? ¿Por cuánto hace tiempo? Hace 2-3 meses hasta que... En junio. Agregó la casación. Ustedes recuerdan que Diego Lotoki hace unos días la pasó muy mal cuando un cargamento llegó bajo su nombre, una situación también difícil en la justicia. Sí, bueno, la gente que tengo en Misiones me dijeron que hubo una discusión fuertísima entre los dos hermanos, Diego Lotoki y Aníbal Lotoki. Porque Diego Lotoki estaría acusando a Aníbal Lotoki que, por culpa de todo este raíz mediático, él también ahora tiene complicada muchas veces su vida social en Misiones. El apellido Lotoki es un escrache público. ¿Quién se queja? Diego Lotoki de Diego lo que Lotoki. Generó Aníbal Lotoki. El nutricionista que explicaba tratamientos estéticos. Él dice que no tiene nada que ver con la figura de su hermano. No puede hacerlo, ¿eh? No solo no puede operar, obviamente. Bien, no puede hacerlo. Sino que no puede explicar ningún tipo de tratamiento como los que habría hecho. Continuará, como siempre te decimos, ¿eh? Déjame contarte nuevo Curflex Duo en polvo, el único con dos tipos de colágenos y la dosis diaria recomendada que favorece la flexibilidad brindando resistencia, articulaciones, tejidos y huesos. Curflex, mira. Curflex tiene colágeno UC2, el único que ofrece una mayor absorción para el bienestar articular. Más alivio, más resistencia y más flexibilidad articular. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con dos tipos de colágeno para tus articulaciones. Todavía tenemos un ratito para compartir a la tarde y el próximo tema que vamos a abordar involucra al más grande de la historia del fútbol argentino. Nos referimos a Diego Armando Maradona. El título es increíble. El corazón de Dios, la historia jamás revelada. ¿De qué se trata esto, Ventura? Se trata de la dicotomía que tienen aquellos que tienen que ir a honrar y a recordar a Diego Maradona. ¿A dónde llevan sus flores? ¿Las llevan al cementerio donde está casi todo su cuerpo? ¿O van a la morgue de La Plata donde está el corazón de Diego? El corazón de Diego. El cuerpo de Diego no está todo junto en un mismo lugar. Está dividido. Una parte en La Plata y la otra... Qué en el jardín de Paz. Impresionante esta información, Ventura. ¿Es así? ¿Esto real? ¿Es real? Es real porque se está investigando y está queriendo sacar conclusiones con respecto a las verdaderas razones que llevaron a Maradona a la muerte. Enseguida nos contás, ¿eh? Todos queremos saber de qué se trata esta información. ¿Buscas verte y sentirte bien y disfrutar de las comidas? Te presentábamos el nuevo Metabolic Max. Su exclusiva fórmula contiene CLA, café verde y L-carnitina que te ayudan a acelerar la quema de grasas, y té verde que colabora con la disminución del apetito y la pérdida de peso. Metabolic Max, la alegría de verte bien. Me gusta verme y sentirme bien. Por eso elijo Metabolic Max, que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones. Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max, la alegría de verte bien.
decisivos en una semana de sentencias. ¿Qué le parece al jurado? Abrir la pareja de Milet con Martín Salhue. Sí. ¡Alta fiesta tenemos hoy, eh! ¡Qué espectacular la apertura, por Dios, increíble! Yo digo fiesta. ¡Qué bueno! Gente que no ha tenido la oportunidad. Y acá seguimos con el mismo staff de siempre. Es verdad. Me encanta verlas así como enojadas. ¡Flor! ¡Peña! ¡Puntaje es perfecto! ¿Eh? El director se enfocó como 10 veces, por eso me quedé. Yo lo conocí en América como un tipo normal. Ah, usted me va a ponchar así, perfecto. ¡Lali González! Traje un poco de Fernet también para el jurado. Lamento ser yo quien va a aguar esta fiesta de menos uno. Esta noche, El Bailando 2023 te espera en América. Siempre en vivo, siempre con vos. Desde las 20:30, conectate al streaming del Bailando 2023 con Cris Banadía, lunes a viernes desde las 20:30. En Cereal Mix, seleccionamos y mezclamos cada ingrediente y cereal. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Por eso, pensamos diferentes mezclas para que encuentres el mix que mejor va con vos. Cereal Mix. Encontrá tu propio mix. Llegó Dermicina Facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. Adermicina humectante aporta hidroingredientes que renuevan la humedad de la piel. Una bomba de hidratación. Y lo mejor, no testeada en animales. Envases reciclados y sin parabenos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial Adermicina. Yo recomiendo Suerox. ¿Qué día? ¿Suerox me ayuda? Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque hidrata y tiene 8 iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. El ministro ya firmó con el FMI para después de las elecciones. Más tarifazos, más aumentos de combustible, es decir, menos salarios, menos jubilaciones. Me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con 124.000 pesos por mes como viven los jubilados, bono incluido. Miriam Breckman, presidenta, Nicolás del Caño, vice, Frente de Izquierda, lista 136. ¿Sabes por qué Patalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria. Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con Hepatalgina, sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de Hepatalgina, concentrado en prácticos comprimidos. Soy Ludmila, estoy cursando el último año de secundario. En mi casa no había computadora. En mi familia, yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que les voy a sacar adelante. Porque eso es lo que quiero. Unión por la Patria. Florencia Saintut, Pedro Borgini. Candidatos a senadores provinciales, provincia de Buenos Aires. Octava sección electoral, lista 134. Para empezar una nueva etapa en tu vida. Fíjate en Fravea. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. La libertad avanza. Milei presidente, Villarruel vice, lista 135. Los pedidos los haces en la P. P de promo en almuerzos hasta 1.899 pesos. Con P de perfecta ensalada, de potente hamburguesa, de pequeña pausa. De pedido en puerta. Pide pido sin pensar porque hay promo. Promo en almuerzos hasta 1.899 pesos de lunes a viernes. Solo por pedido ya. Lo primero que tenemos que estar convencidos, que no somos el país de mierda que dicen ellos, que somos un gran país. Está bien hablar, pero yo entre hablar y hacer elijo hacer. Cuando hablo de la recuperación PYME, hablo de 12 meses con creación de 11.300 nuevas empresas en la Argentina. Desde el 10 de diciembre el presidente soy yo. Entonces, el desarrollo de la política exterior, de la política económica, de la política de seguridad, la defino yo. Y los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente.
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto, si no lo aliviás, tu panza se puede inflamar. Toma QG5, un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible. QG5 alivia las molestias y la inflamación intestinal. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504. ¿Cómo es tener la piel sensible? Que se te ponga roja de la nada y necesites rascarte. En un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos, un alivio profundo para pieles sensibles. Una fórmula dermatológicamente testeada en pieles atópicas, con ingredientes antiirritación que alivian la picazón al instante, desestresando la piel sensible. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. 9-11, ¿cuál es su emergencia? ¡El Chori! Ya dijo Chori, señor. Sí, perdón, lo estoy repitiendo. No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. El movimiento avanza y es imparable. ¡Rápido salirse, bebé! ¡Para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío, calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Ratisalil CBD en todas las farmacias del país. Mañanita presenta cómo preparar un buen mate en 3 pasos. Y un saltito. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacystin Blocker con L-cistina y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT, disminuyendo la caída. Megacystin, salud desde el interior. Con Flow, volvé a disfrutar de una noche inolvidable a puro rock. Todo el show de Ciro y los Persas desde el Estadio Vélez. Una celebración entre pasado y presente con todos sus hits. Reviví Ciro y los Persas, solo en Flow. Hoy los chicos van a probar el nuevo jabón Adermicina versus un jabón común. Está bueno esto. Tiene como relieve acá. Me quedó súper lícido. La acción purificante del carbón activado remueve impurezas. Mirá. Dos en uno. ¿Tienes uno? Bien, chicos, ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné. Ah, hola. ¿Pueden el jabón, eh? Probá los nuevos jabones de limpieza facial Adermicina. ¿Estamos todos? A ver. 1.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 300. Falta un socio. Acá, pase que cambié los puntos de la full por un café con 2 medialunas. Traje 3 o 4. Rica. Millones. Bueno, Edu, muchas gracias. Ahora sí, antes de dar inicio, vamos a reconocer a Sandra, socia vitalicia. ¿Ya se bajó la app YPF? Obvio, querido, es la que tiene mejores beneficios. Claro, gracias, Sandra. ¿Vuelve la pelota? ¿Vos sabés que yo colgué la mía? ¿Es el Leonel? Sí, pero... Sí, vuelve. Exclusiva por la app YPF. Y siguen los beneficios en supermercados, música, boxes. Y ahora lo que todos quieren escuchar... No tengo tiempo. No, todavía no. Siguen los beneficios en nuestras estaciones. Bueno, ahora sí, gracias a todos los socios por haber venido. Sigan sumando puntos, así los pueden canjear por millas. Porque el año que viene lo hacemos en Madryn. Tengo el pasaporte vencido. Madryn, Tomás Madryn. Ahora sí, Joaquín, como en tu Full Session. Bájate la app YPF y sumate a Serviclub, el club de beneficios con más socios de Argentina. Me dice, bueno, no, yo more, pero no logro entenderte. Alternativas de tintura de larga duración, elegí la que necesitas para vos y para tu pelo y como siempre, la encontrás exclusivamente en farmacias.
Farma, color tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farma color Repair Gold 24K, repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farma color con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. ¿Sentís las uñas gruesas y de otro color? Probablemente tengas hongos en las uñas. Para resolverlo, y de los creadores de Zona Libre, llegó a la Argentina Uña Libre de Hongos. Así es, Cari, una revolucionaria formulación con urea al máximo del 40% que actúa físicamente ablandando las uñas, permitiendo que el bifonazol penetre más rápido y profundamente y extermine químicamente los hongos una vez que los alcanza. Uña Libre de Hongos es el único tratamiento que contiene dos principios activos complementarios y de diferente acción, uno de los cuales actúa físicamente para permitir que el otro lo haga químicamente. La combinación de ambos efectos es lo que hace implacable al sistema. Uña Libre de Hongos, implacable y eficaz. ¿Viste que Zona Libre elimina piojos? Bueno, ahora trae a la Argentina un revolucionario producto para eliminar olores. Zona Libre de Olores. Contanos, Charlie. Tras años de investigación, Zona Libre logró una exclusiva fórmula de origen 100% natural compuesta de un mix patentado de aceites esenciales que logra eliminar los olores en distintas situaciones difíciles. ¿Como cuáles? Cuando tiras al tacho los pañales sucios, o cuando salís a la calle con tu mascota y recoges el regalito, o simplemente rociando varias veces el inodoro antes de ir al baño. Zona Libre de Olores y chau olores. Con Swiss Medical Medicina Privada podés cotizar tu nuevo plan de salud en menos de 2 minutos y de forma 100% online. Ingresa en www.swissmedical.com y descubrí el que mejor se adapte a tus necesidades. Swiss Medical Medicina Privada. Conectate con lo que te hace bien. Ahora en la tarde, el corazón de Dios. La historia jamás revelada. Sobre el órgano más importante de Diego Armando Maradona. Se necesitaban inspeccionar, analizar detenidamente el corazón de Maradona. Entonces extraen ese corazón, pero como eso lleva algunos días ese análisis, no podían tener el cuerpo sin entregárselo a la familia. Entonces lo que hicieron fue cerrar el cuerpo, entregarlo a la familia para que lo puedan enterrar sin el corazón, mientras ese corazón era analizado minuciosamente para determinar qué es lo que había pasado. Cuando hay una intervención policial, el juez puede ordenar que se guarde como conservación de evidencia cualquier órgano del cuerpo. Los análisis determinaron que el corazón de Maradona pesó 503 gramos, casi el doble de lo que pesa en una persona sana y normal. ¿Se preserva ese corazón para poder seguir estudiándolo? No, en realidad se conserva en un flaco pulmón, como toda la conservación de evidencia de patología. El corazón de Diego será resguardado por lo menos durante 10 años bajo químicos que evitarán su descomposición. Diego estaba apto para ser operado. Hubo mala praxis. Hubo mala praxis. Toda la verdad. Toda la verdad. A continuación. Ahora, es impactante esta información en este momento, ¿no? Porque estamos en pleno juicio por determinar las causas de la muerte de Diego Armando Maradona. Lo que pasa es que, mucha gente que maneja información, que muchas se la vuelca en los medios, no tiene la exactitud de archivos, ¿no? Ustedes saben que la muerte de Maradona termina siendo una consecuencia cardíaca. Eso por lo menos es lo que determina la historia clínica. Sí. Pero también es cierto una cosa, que Maradona, cuando se acuerdan el Cantegril en Punta del Este, sí, que sufre aquella sobredosis, donde Guillermo Coppola sale a hablar de una intoxicación de milanesas de ubre asada, una cosa... Sí. En realidad fue un tema cardíaco y queda, digamos, con una insuficiencia cardíaca que queda constatada en todas las internaciones a donde Diego después fue internado, que no fue una vez, fueron muchas. Sí. Entonces siempre constaba que él tenía un problema cardíaco que después hubiera condicionado su operación. A ver, la operación de Maradona
no se tendría que haber hecho como se hizo en función de cuáles eran las características del paciente. Los antecedentes que tenía. Entonces, en la investigación, cuando muere, lo velan, lo llevan, la parte del corazón la extraen para llevársela y está en la morgue, en La Plata, cerca de la cancha de Gimnasia. Ajá. Él todavía, cuando iba como técnico de Gimnasia Esgrima, iba al bosque a entrenar al equipo, siempre él lo que decía, hay algo que me atrae, algo que me... Y hoy Maradona, que no es más el técnico de Gimnasia, está apenas unas cuadras de donde era el director técnico. Ahora, ¿por qué por 10 años? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Me llamó la atención, ¿no? Que lo van a conservar por 10 años. ¿Por qué por 10 años? Porque es lo que puede llegar a prolongarse un juicio de esta característica. Uf, tanto tiempo. Sí, y mala práctica, tal cual. Claro. Es tremendo. Recordemos, igual que un para órgano poner... se pueda mantener, digamos. Y que obviamente no te pase. Sé que hay químicos y demás que los puede, pero me da mucha impresión. Y que no te pase lo que le pasó a Alicia Muñiz. Por 10 años va a estar. Alicia Muñiz, no se olviden que se le hicieron dos autopsias. Sí. Una para determinar el motivo de su muerte. Sí. Y la segunda no se pudo sacar una conclusión porque del cuerpo de Alicia se había extraído el músculo que demostraba que había habido un ahorcamiento. Claro. Un ahorcamiento. Entonces, al no estar el músculo, no se podía mostrar que había muerto por ahorcamiento. Bueno, y en el caso de Natacha Haidt, en 3-4 meses eliminaron todos... El pool de vísceras. El pool de vísceras de Natacha en 3-4 meses, pero en el caso de Maradona, que está bien, lógicamente, ojalá todos los casos fueran como el de Maradona, donde se conserva la prueba tanto tiempo. Pero referido al tema corazón... Recordemos que mientras estuvo internado en el último barrio, en esa casa que le alquilaron, que había generado ciertas controversias, porque no estaba en las mejores condiciones y tenía que dormir en una habitación improvisada en la planta baja porque ya ni siquiera podía subir y bajar las escaleras, que no tenía un baño cerca. Un día se apareció un cardiólogo para revisar a Diego y nunca le abrieron la puerta. Nunca le abrieron la puerta al cardiólogo, que quizás si lo hubiese visto, le podría haber salvado la vida. No, sí, pero atención a una cosa, ¿eh? No solo busquemos en el entorno, busquemos explicación también en Maradona. Maradona era un paciente muy jodido. Muy complejo. Él era muy el médico complejo de él mismo y el que determinaba si una enfermera lo tocaba, un médico lo veía, claro, o lo que fuera. Médicos, él decía no y era no. En términos médicos debía haber un responsable por la Diego, salud de Maradona, el primer error, pero nadie se hacía cargo. El ¿no? primer error, según me acuerdo que comentaban en esos tiempos los médicos, era que le habían dado el alta y lo habían trasladado a su domicilio. Pero las citas firmaron. Pero por pedido de él. Pero las citas también tenían que haber como dicho... Como dice Luis, pero ahí, digamos, es muy importante la personalidad y quién era. Maradona nunca quiso ir a la última casa. Hay que ponerse él quería estar donde estaba antes. Hay que ponerse ahí en la lugar. Pasaba bien, la por pasaba eso, con determinado perdón, tipo. A ver, de... Diana... a tu papá o a tu marido o a alguien internado y te dice, sacame de acá, firma lo que sea, yo me quiero ir, no me importa nada. Es muy complejo. Seguro. Terminas firmando. Igual total, que... La verdad que... Debe ser una decisión difícil. Evidentemente, los hijos de Diego no quisieron torcerle el brazo a Maradona, ¿no? A lo que fue en vida, que era un hombre que tomaba todo tipo de decisiones. Ahora, yo me imagino que en alguna parte del interior se habrán replanteado, porque ellos, como familiares directos, tenían la oportunidad de ir a la justicia justamente para... restringir la capacidad de Maradona e incluso, con decisión de un comité interdisciplinario y el aval de un juez, internarlo. Ahora, ¿hubiera sido eso lo que hubiese querido Maradona? ¿La internación le hubiese salvado la vida? Todas preguntas y nunca, sin respuesta, ¿no? Pero quizá tendríamos a Diego Vivo. La respuesta la tenía Maradona. Total. Toda la respuesta. Tal cual. Y lo que tiene respuesta es también que después de 3 años de su muerte, sus hijos siguen divididos, porque tenemos diferentes bandos en esa relación. Por eso también cuesta lo del cuesta el homenaje a Maradona en vida. Sí. El homenaje a Maradona en vida también nunca se hizo, cuando estaba Diego con la posibilidad ahora, de cuidarlo. Sí. Ahora sale La Hija de Dios, que es un documental biográfico. Sí, se presentó ayer, ¿verdad? Exactamente. Hace unos días. Hace la semana pasada. Sí.
que es un documental biográfico de Dalma Maradona. Sí, sí, sí. Sí, que se va a estrenar creo que el 26 de octubre. Mirá vos, aprovecho increíble. Para mandarle un saludo a Cindy Tepperman. Aprovecho. Ahí está, mandado el saludo. Recién, Matías, hacías referencia al homenaje en vida a Diego Armando Maradona. ¿Cuál? Donde yo estuve hace muy poquito, que estuve de vacaciones en Italia, fui a Nápoles y fui, debo confesar, por mi espíritu maradoniano, y fui a vivir el amor a Diego Armando Maradona. Acá atrás, bueno, estas son algunas de las imágenes de lo que se vive en todas las calles, pero en todas partes. Nápoles es un homenaje permanente a Diego Armando Maradona. En cada calle, en cada cuadra, en cada ventana, imagen de banco. Como una santidad. Realmente es emocionante. Es hermoso. Pero qué dolor, Cari, qué dolor que el homenaje en vida a Maradona nunca se hizo. Se hizo la famosa despedida del fútbol. Sí. Pero él un homenaje como atleta, como deportista, como lo mejor que fue. Bueno, no, Mati, mismo el nombre del predio de Ezeiza. Sí. ¿Cómo se llama el predio de Ezeiza? ¿Cómo se llama? Lionel Andrés Messi. Lionel Messi, el mejor futbolista de la actualidad. Chicos, ese lugar se tiene que llamar Diego Armando Maradona y dejémonos de joder. Que es una locura. Pero el mínimo homenaje que le podés hacer al más grande de todos los tiempos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo castigan tanto a Diego acá? Los dos homenajes de Maradona, bueno, supersticioso, no sé. Sí. Si uno es místico, creerá y si no, no importa. Pero es lo que sucedió. Napoli campeón. En el 87. Después de. El año pasado, en el 2023, después de 33 años. Acá. Ganó el Scudetto. Vamos acá. Y pero, Argentina, campeón del mundo. Más homenaje que Pero a ver, Napoli salió campeón en el 87, un año después de que Argentina ganó la Copa. Sí, señor. Y ahora pasó exactamente lo mismo. Ganó la Copa Argentina en el 2022 y en el 23 gana Nápoles. No sé si cosa de destino. Bueno, que Maradona mucho con las formas no se llevaba. No sé si querría un estadio a su nombre, pero seguro dar la vuelta con el Napoli. En Nápoles, el Estadio San Paolo se llama Diego Armando Maradona. Y acá en Argentina le sacaron el nombre a un santo y pusieron el nombre de Diego. Cada una de las calles es un honor, es un monumento a Maradona. Y a veces, yo te digo, cuando visité la ciudad, dije, qué ingratos que somos nosotros. Te juro que lo pensé. ¿Te pasó, Daniela? Dije, cuánta emoción, cuánta valoración por este ídolo. Y acá, ¿Y acá qué? Si Messi no ganaba la Copa, hoy Maradona era el ídolo que siempre nos dio la felicidad. Nunca lo fue. No hay una calle. Yo no me voy cruzando con... Está bien, pero los que nunca fuimos a Maradona... Te pregunto, Cari. Perdón, los que nunca fuimos a Nápoles. ¿Cómo es? No sé, ¿vas a un barrio y está todo Maradona o es toda la ciudad? Toda la ciudad es un homenaje constante. O sea, estos videos que vos veías, las caritas, no sé, en todas las cuadras. Pasas por una casa y tienen por ahí la figura de un santito y tienen la fotito de Diego también pintadas, grafitis. En todas partes. A mí me parece algo muy destacable en la figura de Maradona para poder analizar, que va más allá de la de Messi, para mí no son comparables, pero pensando en los 80, en los 90, no teníamos redes sociales, no existía tanta conexión. ¿Verdad? Y la Argentina, en los lugares más inhóspitos del mundo, se conocía, ese país tan lejano para algunos, se conocía por Diego Maradona. Totalmente. Te digo porque lo viví. En lugares totalmente inhóspitos que le decías, o te veían con la camiseta de Argentina y te decían Maradona. Totalmente. Y no existía ni las redes sociales, ni la viralización, ni nada. Es más, en Nápoles no vi una sola camisetita de Messi. Ni una. ¡Ni una! Ni una. Todas de Maradona. Los primeros años, obviamente, me preguntaban y no conocían a Messi. No lo conocían, claro. Pero sí conocían a Maradona. Sí, igualmente, acá no está bueno eso de comparar. Son cosas distintas. Enormes, gigantes. Total. Pero bueno, Diego es otra cosa. Diego está en otro planeta. Bueno, gracias Alejandro de Casa Paso, librería mayorista, por estar presente. Siempre mayorista, líder del país. Chicos, se nos terminó. Nos vemos mañana. Ayer fue el Día de la Madre, ojalá todas hayan pasado un hermoso día en familia. Y bueno, y vos también que estás del otro lado y nos acompañás cada tarde. La seguimos mañana, te esperamos a las 4:15. Chao, gracias.